YouTube, antes de continuar con la normalidad de un video, les voy a mostrar en dónde estamos porque obviamente se deben estar preguntando en dónde estamos. Estoy en un lugar muy alto, se llama el Cerro Otto, y este es el boliche que hay para los estudiantes que egresan. Así que si vas a egresarte y vas a ir al Cerro Otto, te van a traer a este lindo lugar. Ahí está la barra, y bueno, quería mostrarles esto para hacerles un adelanto a los que se están por egresar. La zona de bailanta se llama Otto House Music, se llama el lugar donde van a venir a bailar los pibes, la banda. Estoy aquí en la confitería giratoria, voy a almorzar algo y después iremos a investigar, hacer algunas caminatas. Y bueno, lo filmaré. Tienen la posibilidad de ir a la confitería giratoria, háganlo porque está buenísimo. Y encima miren el paisaje que tienen, impresionante. Ahí vemos las islas. Por allá a lo lejos el tronador. Por supuesto, el lago Nahuel Huapi. Tú, como les prometí, vamos a hacer la caminata. En este caso, para allá iríamos al Nido del Águila y para allá a la Piedra Habsburg. Vamos a agarrar el camino para ir a la Piedra Habsburg. No sé si llegaremos porque estamos corto de tiempo, pero bueno, les voy a mostrar más o menos cómo es el camino. Acá comienza el camino a la Piedra Habsburg. Como verán, al estar en otoño se cayeron varias hojas. El color es bastante particular. Vamos a recorrer un poco el caminito. La verdad que está muy lindo y el aire, aire puro, hay que respirar, este lindo aire. Cuenta la famosa baba de diablo o barba de viejo, que dicen que donde se encuentra es porque hay un lugar que tiene buen oxígeno, aire puro y natural. Seguimos recorriendo y cada vez estamos más cerca del lugar, que igual es un poco lejos de donde está la confitería giratoria, pero bueno, vamos a tratar de hacerlo más rápido posible para poder llegar antes de que nos cierren las puertas, porque acá las puertas de la confitería, o sea el lugar donde está cerrado, cierran las 6 y el último descenso para ir a la base es a las 7:30, así que vamos a tratar de hacer lo más rápido posible para poder llegar a la piedra y después volver. Bueno, aquí tenemos una hermosa y linda subida. Continuamos. Pareciera que no, pero cansa bastante una subida así y más estar hablándoles a ustedes. Todo por hacer un video. Estamos aquí ya en plena subida de la Piedra Habsburg. Ya vamos a tener una linda, linda vista. Y ya les mostraré. Voy a subir yo sin filmar porque si no me voy a morir. Por fin llegamos. Miren lo que es este paisaje. Allá se ve el Golf Club Arenauken. Es hermoso. Y ese es el Lago Gutiérrez. Muy linda vista, la verdad valió la pena. A una gran altura estamos. Y muy cansado. Mucho este foso, como trae mucho viento, estoy que me vuela, encima estoy acá guardado casi en pleno derrumbe.
derrumbe. Se preguntarán, ¿qué es tan especial en este video? Es que Bariloche cumple 115 años hoy en este día medio nublado, con sol, pero lo importante es que Bariloche cumplió 115 años y lo estamos festejando acá en el canal. Ya de paso les digo, dale like si les gusta el video, suscríbanse. En la descripción están mis redes sociales. Pero tranquilos que no termino el video, falta aún bajar. Y cuando baje ahí los despediré formalmente. Un rato ya bajaremos porque los guías nos dicen que tenemos que bajar hasta ahora. Si no ya se hace muy tarde y cierran las puertas de la confitería giratoria. Sí, me acaba de llegar un Snapchat. Sí, estoy loco. Ya estamos llegando al final de nuestro video. La verdad fue una linda caminata. La última parte por ahí fue un poquito más pesada porque teníamos que subir esta inmensa piedra que se llama la piedra Hosburg, si no me equivoco. La verdad un paisaje muy lindo. Allá se puede ver lo que es la zona del Alto, ese es el camino para ir al Bolsón, que ya fuimos anteriormente, no sé si se acuerdan. Para el otro lado está lo que vendría a ser la zona de los kilómetros, para el otro lado del cerro. Y bueno, y acá enfrente, en este panorama hermoso, tenemos el lago Gutiérrez. Como les he dicho anteriormente en otros videos que fuimos, no sé si se acuerdan. Y bueno, ya Bariloche tiene 115 años. La verdad, felicitarlos, feliz cumpleaños a Bariloche. Y bueno, muchas gracias. Suscríbete. No te olvides de darle like. Suscríbete. Compartí. Suscríbete.